around the world. From Alaska to Australia. From the Americas to Africa, Asia, and Europe. Sportsman on Film presents... The hunting methods that we're going to employ here on the southeast. El método de caza que vamos a emplear aquí en la costa sureste de Alaska es utilizando un barco amateur de pesca de unos 16 metros de largo y aproximadamente 35 caballos de potencia. De esta manera, la caza se complementa además con la pesca de halibuts y salmones, lo cual es bastante entretenido. Durante todo este tiempo y desde el barco, vamos vigilando la costa a ver si aparece algún oso que nos puede interesar. Si es así, nos acercamos a la orilla en un esquife, bajamos y lo anclamos bien a la tierra a unos 1000 metros aproximadamente del oso. Acechamos y cuando encontramos un buen campo de tiro, disparamos. Otra alternativa es embarcar en un esquife a primera hora de la mañana, la tarde o incluso pasar el día entero si se quiere. Ir por toda la ribera, lo más cerca posible, que suele ser a unos 500 metros de la orilla, hasta encontrar al oso. Entonces bajar del barco, anclarlo bien al terreno, acechar a una distancia prudente y disparar para intentar conseguir el trofeo. Son métodos muy efectivos. Los osos durante la primavera se dedican a pescar en esta zona y no prestan demasiada atención ni a los esquifes ni incluso a los barcos a motor, así que son métodos que funcionan bastante bien. No es muy fácil juzgar si un oso es grande o pequeño cuando se trata de osos negros, aunque sí existen algunos datos a tener en cuenta. Si el oso tiene unas orejas pequeñas y una cabeza bastante desproporcionada comparándola con su cuello, si parece que tiene la cabeza muy pequeña en proporción al tamaño del cuello, su tripa va casi rozando el suelo y parece corto, grueso y pesado, entonces probablemente se trate de un buen oso. Otra pista a tener en cuenta es su forma de andar. Si camina despacio, como muy cansado y tambaleándose, entonces se tratará de un buen oso. Si, por supuesto, tiene el resto de los atributos. Si, por el contrario, encontramos un oso con patas muy finas y muy largas, y se puede apreciar mucho espacio entre la tripa y el suelo, tiene largas orejas o su cabeza parece muy grande comparándola con su cuello, entonces probablemente se trate de un oso pequeño. También tienden a andar mucho más erguidos sin dar tumbos y mucho más ágiles que los de gran tamaño. El campamento de esta aventura organizada por Latsun es un barco a motor. Normalmente se utiliza para la pesca y sin duda mantendrá a los cazadores secos y calientes. Además, les proporcionará la movilidad necesaria para la caza del oso negro y ofrecerá poder disfrutar de espectaculares vistas de los osos que habitan en la región. En esta imagen podemos ver cómo nuestro capitán Mike Lockaby sale del puerto de Wrangler Harbor camino a la aventura. Normalmente la primera parada la hace el capitán para recoger las redes que tiene puestas en los alrededores. El pescado fresco es una de las ventajas de la caza del oso en la costa. Por último, pasaremos a recoger las trampas de los cangrejos. Nuestro capitán siempre se asegura de tener una gran cantidad de pescado fresco antes de empezar una larga salida de caza. Y los cazadores expectantes observan todo lo que el capitán va recogiendo para ir haciéndose a la idea del menú. Pescar peces, camarones y cangrejos es muy divertido, pero los cazadores ansían el momento de empezar con su peculiar caza del oso negro. El primero en decidirse es Johnny Burke. Le ha gustado este gran oso que va caminando por la orilla entre la espesa hierba. Así que Lad se ofrece voluntario para acercar a Johnny hasta la orilla. Van en busca del oso. Thank you.
Está allí, por aquella esquina. Lo que vamos a hacer es acercarnos rápido por la orilla. Luego giraremos a la izquierda y le acecharemos. Allí está John, justo allí enfrente. Vamos a acercarnos allí. Buen trabajo. Venga, vamos a buscarlo. A ver si no nos lleva mucho tiempo. Creo que se ha metido por aquí. Está justo aquí, lad. ¡Qué bien! Es un oso grande, ¿no? Debe medir unos 2 metros y medio. Tiene el pelo mojado, de haber estado en el agua. Mira, he hecho un vistazo a esto. Se le puede agarrar el pelo. Tiene mucha piel. Eso es debido a la época del año en la que nos encontramos. En primavera los osos todavía no han perdido todo el pelaje que les protege durante el invierno del frío. Por eso es una buena época para cazar al oso negro. El tamaño del oso es el mismo que cuando lo cazas en otoño, pero el pelaje no tiene nada que ver. Fíjate qué piel. Tiene muchísimo pelo. Todavía lo mantiene. Es muy interesante. Cazas un oso con gran pelaje, pero también con unas buenas dimensiones. Tiene una buena cabeza también. Una vez de vuelta al barco, todo el mundo está deseando visitar uno de los lugares más hermosos que nos brinda la madre naturaleza. Siempre les gusta ir por delante del barco. Incluso a medida que vas avanzando, cada vez se van uniendo al grupo más y más delfines, de tal manera que se llegan a formar bancos de delfines enormes. Hay incluso ocasiones en que se unen a ellos también las ballenas. A ver si hoy tenemos suerte y se une alguna. Es impresionante verlas. Parece como si estuvieran compitiendo a ver quién es el ganador de la carrera. Suelen pesar unos 65 o 70 kilos y son las criaturas más sociables de todas las que tenemos por aquí. Es importante hablar con ellos. Pueden escuchar tu voz y se sienten atraídos. También puedes sacar la mano y moverla. Ellos detectan el movimiento y saben que alguien les está mirando y que quiere jugar con ellos. Un poco más tarde nos encontramos con una bancada de delfines white-sided del Pacífico. Son el doble de grandes que los anteriores y en la zona les llaman los delfines tiburón debido a su gran aleta dorsal. Por allí se acerca una orca. Ahí está. Ahí está. Justo en el centro, en el centro. Pero la orca no parece estar de muy buen humor e incluso nos espanta a los delfines.
Hemos visto un oso en la orilla. Hemos decidido coger la barca y acercarnos. Parecía tener buen tamaño. Echaremos un vistazo y si es interesante, acecharemos. ¿Le diste bien? Sí. ¿Hay rastros de sangre por aquí? No he visto ninguno. Está ahí. Buen trabajo, Dan. Gracias. Acércate y asegúrate de que está muerto. Es muy, muy grande y muy bonito. No está nada mal. Dios mío, es enorme. Maravilloso. Enhorabuena, Dan. Fíjate cómo se ha quedado. Tumbado a cuatro patas. Parece que estaba durmiendo ahí. Voy a acercarme a ver. Creo que es el mejor oso que he visto nunca. Con cuidado, chicos, es un animal muy poderoso. Dan, te lo aseguro. ¿Por qué no te acercas por el otro lado? Por delante. Y toca su ojo. Yo creo que es preferible. No es recomendable acercarse por detrás. Venga, da la vuelta y tócale el ojo. Voy. Todavía no he asegurado el arma, pero tampoco está cargada, por si acaso. Simplemente toca su ojo. Es mejor así. Es muy peligroso. Solo tócale el ojo. Está muerto. Wow, fíjate qué abrigo. Fíjate qué pelo. Ha sido una buena decisión. Enhorabuena. Tiene un tamaño olímpico, madre mía. Mira esta cabeza. Qué orejas más pequeñas, es genial. Este sí que es bueno. Hemos tenido una semana estupenda de crucero por la costa. Mi hijo de 14 años ha salido victorioso y yo también. No creo que sea posible pedir más. He conseguido llevarme a casa un oso. No es que sea un gran oso, pero es un oso. Para mí un buen oso. Sí, es mío y nada más que mío. El Hollywood fresco tendrá que esperar a Ken Wilson y Lat Sune Son, ya que es turno de Ken para acechar un posible trofeo. Espera, espera, espera. Cuando estés listo. Espera a ver si gira. Creo que deberías esperar a verle mejor. No lo tengo muy claro. Creo que deberíamos acercarnos un poco más.
will when he gets to the log. Turn sideways. That's quite a ways, Ken. Está muy lejos. I think we can go a lot closer. Dispara otra vez. Dispara otra vez. No, don't if you can't. If you... Okay. Ya está. He's done. He's done. Ya está, ya está. Nice. Buen oso, muy buen oso. Lo tienes. Me siento muy bien. Menudo acecho. Sigiloso, resbaladizo. Asegúrate. Ya sabes que son animales muy fuertes y muy peligrosos. Mira. Es muy grande. ¿Qué me dirá? ¿Unos 3 metros? Sí, tiene pinta de ser bastante grande. Tiene un buen tamaño y es bastante pesado para ser un oso de primavera. Un oso de primavera tiene el mismo tamaño que uno de otoño. Lo que varía es el pelo. Y mira su pelaje, es increíble. Cómo se nota que todavía conserva el pelo del invierno. Es mucho más tupido y consistente. También tiene una buena cabeza, ¿eh? Y mira qué pezuñas, son grandes. Muy grandes, tiene clase, es un oso majo. Ken recupera el esquife para volver al barco con su reciente trofeo. Esto ilustra por qué hay que anclar bien las barcas a la playa, al menos aquí en la costa de Alaska, si no quieres encontrarte la estrellada en la costa o incluso encontrarte algo peor. Lo hemos visto caminando por la costa, había unos cuantos, pero este ha saltado al agua y se ha echado a nadar. Nosotros lo hemos acompañado hasta la otra orilla. Era un buen oso. Son de los que están considerados aquí los osos marrones de Alaska. Yo creo que por la cabeza que tenía era un macho y debía medir unos 2 metros y medio. Era un buen oso marrón de Alaska, no muy grande, pero tampoco pequeño. Una vez terminada la salida con los cazadores, Ladd vuelve a la carga otra vez con un segundo grupo todos los años, lo que nos indica por qué no hay forma de que adelgace nunca. Randy, cuéntame qué es lo que más te ha impresionado de todo lo que hemos comido. Pues lo que más me impresionó fue la cena de mi día de caza. Habían pescado. No sé ni siquiera cómo se llama, pero era un pez muy alargado. Creo que se llamaba proan o algo así. Y me pareció muy, muy largo. ¿Qué tenemos para cenar, señorita? Pues tenemos carne de cangrejo, ensalada y pan francés. ¿Y dónde has conseguido todos esos cangrejos? ¿En el agua? ¿En el océano? O nos despedimos o mis manos se van a congelar. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.
Después de que todo el mundo haya conseguido su carne de oso, le toca al hada hacer su propio intento. Dispara otra vez. Vamos a ver. Yo creo que le he dado. Debe haber caído. Lad, si sabes que le has dado, ¿por qué tanta parafernalia hasta encontrar al oso? Ahí está. ¿Qué te parece? Muy bueno. Me ha parecido muy bueno. Enhorabuena, Lad. Gracias. Muchas gracias. Has conseguido una buena pieza. Tócale el ojo. Ya está. Ahí va. Mira qué pelaje. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿sabes? Tiene un pelo precioso. Tiene una buena cabeza también. ¿Qué te parece? Puedes meter los dedos dentro. Buen trabajo. Gracias. Muy buen trabajo. Desde la costa de Alaska, Lad se dirige a la costa de British Columbia a encontrarse con otro grupo de cazadores. Esta vez se alojan en el mundialmente conocido Painter's Lodge, en Campbell's River, isla de Vancouver. Painter's Lodge ha sido el favorito de cazadores, pescadores y muchas celebridades durante décadas. Desde allí, los cazadores irán volando en avioneta hasta el coto de caza donde se encuentran los osos. El coto todavía no ha sido explorado por cazadores en lo que va de año. Esta semana los cazadores serán Rocky Locaso, propietario de la finca,